Oiga, más información. Ayer arrancábamos con la presentación de estos reportajes, donde sin duda la prevención es el tema fundamental. Nuestro compañero Vicente Valdés nos presenta esta segunda entrega. Nuestra convivencia con los desastres naturales es común y antigua. De hecho, la vida misma empezó con un desastre natural. El ser humano evoluciona y busca adaptarse a su ambiente. Un escenario cambiante, rudimentario, salvaje, extremo, único. En la sociedad de hoy, con tanta tecnología, el hombre se siente invencible y no dimensiona que es endeble ante la fuerza de la naturaleza. Estas son las trayectorias históricas de los huracanes desde 1951 hasta el año 2000. Estos son los fenómenos naturales que han llegado y atacado a Nuevo León. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En este estado, llueve con gran intensidad 7.7 días en promedio al año, lo que quiere decir que los 358 días restantes generamos la suficiente confianza como para pensar: aquí no pasa nada. En una urbe rodeada de montañas y con unos cuantos días de lluvia, el agua puede correr con una fuerza inimaginable. Fluye por la ciudad, no se estanca, pero a su paso, la destrucción cobra vidas y hogares. Muchas de estas muertes ocurrieron porque personas desafiaron las corrientes, instalaron sus viviendas cerca de los cauces, jugaron en el agua como niños. Entonces, si sabemos que esto ocurre, si sabemos cuándo es más probable y dónde se origina la tragedia, ¿por qué? Porque hay gente que se arriesga. Nunca me ha tocado porque realmente que cuando llueve, pues nos quedamos en casa. Sí. Ah, no, bueno, ya ese tipo de corrientes uno ya no se arriesga a pasar, ¿verdad? Una vez con una Caribe, sí, desde ahí ya. ¿Y qué pasó esa vez? Pues me quedé en medio, que la mitad del agua hasta la Caribilla, una Caribilla vieja. O trato de esperar en el trabajo que se calmen las cosas. Pues yo esperaría que, más que nada, que pase el agua, ¿no? Tratar de cubrirnos de algún riesgo. Pues no me cruzaría, me quedaría en el lugar. Buscaría un lugar seguro hasta que pasara lo que es la tormenta. Si dicen que va a llover muy fuerte o X, pues a lo mejor resguárdate a tu casa, ¿no? Y sales de tu trabajo o algo así, pues directo a tu casa. No salir mucho de mi casa, ya depende de qué tanta lluvia sea o de la situación. Sí, de preferencia quedarse en casa. ¿Sale de su casa? No. Entonces, si en esta tierra nadie es imprudente y todos conocen el riesgo, ¿por qué siguen muriendo personas en los desastres naturales? Muchos de los accidentes, muchas de las desgracias que ocurren es precisamente por el desconocimiento, porque no sabemos las consecuencias que implica el correr riesgos innecesarios. Entonces, algo que se busca en este programa es, primero que nada, sensibilizarlos sobre los riesgos que hay en cada una de las situaciones, cómo disminuir o a lo mejor evitar correr riesgos innecesarios. Es cierto, al final todo se resume a un acto de la conducta humana, a una decisión vana sin razón y conciencia de quien decide desafiar a la naturaleza. Entonces, la respuesta para acabar con esas decisiones está aquí, en la educación de los niños.